Pensando en el bienestar y en la tranquilidad de una habitante de la ciudad, esta barranqueña que prefiere no revelar su identidad, ha llegado a este enlace televisión con la firme intención de hacer entrega de pertenencias que no son suyas y que se encontró en vía pública cuando en medio de bromas caminaba junto a compañeras de su trabajo hacia su casa en el barrio La Paz. Nosotros ya después del trabajo íbamos para la casa. Frente a una panadería que queda por Cortijillo, el bus estaba tirado en la mitad de la carretera. Entonces, en medio de juego, una amiga mía me dijo que ella le regaló el bolso. Entonces, ella me lo largó y yo vine y lo cogí y lo vi pesado. Y yo le dije, ve, ese bolso está pesado. Entonces, abrimos el bolso, encontramos pertenencias con cédula, con tarjeta de crédito y una foto de unas niñas y un celular y un maquillaje. Entonces, nosotros decidimos montarlo en clasificados, ya que no se ha dado la oportunidad de que de pronto la persona no lo haya visto o algo, entonces yo vengo a entregarlo acá. Esta mujer tiene claro el por qué desea que este bolso con elementos personales llegue a su dueña. Hoy le puede pasar a uno, entonces mejor entregar, o sea, ser honesta y entregar el bolso, porque uno no sabe qué necesidad tiene la persona. Luego de la entrevista, esta noble ciudadana decide mostrar lo que en su interior se encuentra, demostrando que nada ha sido tomado de su interior. Asegura que todo está tal y como se encontró. Billetera con documentación personal, vouchers de transacciones, fotografías, llaves, una cartuchera con maquillaje, lociones de mujer y hasta un paquete de cigarrillos se encontraban en su interior. ¿Usted espera algo a cambio? Pues no, pues las gracias. Dentro de los documentos aparece la cédula de Lilianis Karine Martínez Palma, junto a documentos y fotos de dos menores de edad, que al parecer serían sus hijas. Sus pertenencias se encuentran en este momento en Enlace Televisión. De esta ejemplar manera, queda una vez más demostrado que la honestidad y las buenas personas aún existen y que de manera desinteresada aún se puede actuar.